Hoy te voy a enseñar a tocar el solo de saxofón del tema Así fue, en saxo alto y en tenor. Bienvenidos a este nuevo tutorial. En este caso te voy a enseñar a tocar el solo de saxofón del tema Así fue. Por supuesto que has escuchado este tema por Juan Gabriel, también por la señora Isabel Pantoja. Recuerda que puedes descargar las partituras en esta ocasión para saxo tenor y saxo alto completamente gratis como un obsequio de mi escuela online. Este es un solo de saxofón que se grabó con saxo alto. Desconozco quién fue la persona que lo grabó. Si tú sabes, por supuesto, déjalo en los comentarios. Bueno, te quiero decir que en este caso me tomé la libertad de grabar el solo con la boquilla Meyer. Así también van teniendo en cuenta cómo suena cada boquilla. Yo realmente me siento un poco incómodo para tocar este solo con esta boquilla, pero igual lo que quiero es que ustedes también escuchen los diferentes tipos de sonido con respecto a las boquillas que yo tengo. Esta canción tiene 4 sostenidos y sería Fa sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Re sostenido. ¿Ok? Voy a tocar el solo completo y luego vamos trabajando por partes. Es un solo cortito y bueno, normalmente en las versiones que se tocan, justamente ahí cuando en el último compás ya empieza el metal a tocar. Empiezan a tocar todos sobre el mismo motivo melódico que corresponde al solo. Empecemos con la primera frase. Esta frase empieza en el tercer tiempo del compás. Sería un, dos, do, si, la, sol. ¿Ok? Y como te puedes dar cuenta, es descendiendo desde el Do sostenido hasta el Sol sostenido. Y por supuesto que aquí no vamos a conseguir ninguna nota que no sea perteneciente a la escala. Y cabe recalcar que es una melodía muy, muy bonita y por supuesto que todos la conocemos. Y sería así. Un, dos. ¿Ok? Lo que viene ahora sería Sol sostenido, Do sostenido, Sol sostenido y Si natural. La frase completa hasta ahí sería 1, 2. ¿Ok? Repite ahora la misma frase del principio, pero ahora resuelve al La. Hasta ahí sería esto. Un, dos. Importante aquí es que la articulación la estoy haciendo todo con D. Hago du, 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 du. Seguimos. Nos encontramos con unas caídas, pero no son cromáticas, sino es solamente dejar caer la nota. Ok, po, dao. Y baja, bao. Bajamos la nota, pero ni siquiera con los dedos, sino solamente con el labio. Dejamos, digamos que relajamos la embocadura. Y luego sí tenemos que articular. Una cosa importante que tengo siempre estoy con los alumnos, con los alumnos del programa de mentoría, con los alumnos de mi escuela, es que no solamente se rijan por el papel, sino que aprendan también las cosas de memoria. Y esto es importante porque veo muchísimos alumnos que tienen ese problema, que no pueden memorizar nada, no pueden sacar a veces cosas de oído y no pueden sacar las cosas de oído y acordarse. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, un truco sería eso. Pensamos, tengo dos veces la caída. Y ahora viene el fraseo. Podiri. Entonces serían 3 veces haciendo esta articulación. Y la cuarta ya resolvemos. Hasta ahí sonaría el solo de esta forma.
la última frase es exactamente cómo empezó, do, si, la, sol. Ahí podemos poner un calderón, dependiendo, porque hay versiones en las que el solo termina ahí y otras que exactamente en ese momento empieza el metal. ¿Ok? Empieza todo el metal a tocar la misma frase. Eso también es apoteósico. Entonces, solo cortito. Ahora, bueno, vamos a ponerle un poquito de cariño. Entonces, podemos hacer una apoyatura desde el do natural al do sostenido, ¿ok? Y vibrar un poco. Si yo estoy vibrando ahora mismo con el labio, podemos vibrar con el labio o con el diafragma. Seguimos. Ahí hacemos lo mismo. Apoyatura desde el do natural. También podrías hacer. Como es un solo, tenemos que regirnos a cómo fue grabado y cómo fue tocado y lo que el artista quiere, pero uno le puede poner esos toquecitos si te lo permiten. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, podrías hacer. Lo que hice fue sol, do, do natural, do sostenido, si, do, si. Lo mismo ahora con la apoyatura. Y ahora, bueno, esta parte sí que no tiene variación. Siempre toda la apoyatura aquí en esta canción va a ser do natural, do sostenido. Ahí al final es como una especie de retardando. Pero bueno, depende si ya se piensa terminar. Entonces, bueno, si se puede dejar la nota. Y hacer un retardando. Estos detallitos, mira cómo cambian todo el solo. De sonar así. De sonar así a. Y el vibrato, por supuesto. ¿Ok? Es, como le dije, un solo súper cortito, pero bueno, a mucha gente le gusta. También si estás empezando y ya sabes tocar un poco las notas con la llave de la octava, entonces puedes hacer este solo. Te va a motivar a seguir estudiando, por supuesto. Ok, ahora te voy a enseñar a tocar el mismo solo con el saxo tenor. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comparte para que a más músicos les llegue este video. ¿Y por qué te voy a enseñar a tocar el solo con el saxo tenor si se grabó con el alto? Pues bueno, tuve la oportunidad de poder formar parte de la gira Enamórate de la señora Isabel Pantoja. Cuando hablan contigo para formar parte de la banda, una de las cosas que hacen hincapié es que ese solo tiene que salir siempre perfecto. Entonces, por cuestiones de viajar y poder movernos tranquilamente por todos los países, porque hicimos actuaciones en Chile, hicimos actuaciones en Argentina, empezamos en Argentina en el Luna Park, después hicimos Monticello, Chile, hicimos Perú, Lima. Luego hicimos, ¿qué más hicimos? Hicimos dos actuaciones en Miami, hicimos también actuaciones en Nueva York y actuaciones en Puerto Rico. Por esas cuestiones de poder viajar tranquilos y todo eso, entonces se decidió que yo podía llevar solamente el tenor y flauta. En esta gira toqué tenor y flauta. Entonces, bueno, yo lo que hice fue transportar todo el solo y pasarlo a el tenor. Y por supuesto que hubo la oportunidad de que yo pusiera un poco de mi manera de tocar, y eso, por supuesto, esa libertad se agradece y uno puede tocar diferente y puede intentar transmitir desde otro punto de vista. Aquí les dejo el video para que vean. Esto fue en Nueva York. Yo lo interpreté de otra manera. Al tener ya la experiencia de improvisador, de tener que improvisar, de hacer solos, yo le puse un poco ya de mi toque personal. Y se los voy a compartir ahora. Para el tenor estaría en la. Entonces sería lo siguiente sostenido. Fa sostenido, do sostenido y sol sostenido. Y ahora el fraseo, por supuesto, empieza en el fa sostenido. Y lo que decíamos antes, yo no sé si ustedes vieron el video que yo comentaba, lo de
lo que pasó con el tema de Careless Whisper. Tienen que buscarlo, tengo que buscar la manera de compartirlo de nuevo. Pero básicamente se habla de la importancia del uso de la llave del fa sostenido agudo en el saxo tenor. Entonces, si no tienes esta llave, es un poco complicado porque el fa sostenido suena un poco agresivo. Bueno, un poco bastante. Y como que se corta un poco el aire, ¿no? Entonces, yo lo que estoy haciendo en este tema es hacer uso de esta llave. Y después hago el uso de la otra posición que me gusta muchísimo del tenor. Que para mí es la posición del fa sostenido en el tenor, que suena a tenor realmente. Entonces, lo que hago es usar esta llave de esta forma. Yo no empiezo el solo así. Yo lo empiezo con una escala desde, bueno, a veces desde el fa sostenido o desde el do sostenido. Depende de donde me agarre la locura. Entonces, puedo empezar de esta forma. ¿Ok? Lo que hice fue esto. Lo que hice fue tocar una escala cromática. Desde el fa grave hasta el fa sobreagudo. Y hago esa cantidad de variaciones, ¿no? No tiene nada que ver con el solo original. Dejo los dedos así para que veas que estoy tocando. Por supuesto, ustedes tienen que tener los dedos siempre cerquita. También puedo hacer eso. Do sostenido y toco el re. Sería de esta forma. O sin eso sería... Estoy haciendo la misma apoyatura del do natural al do sostenido. Ahí, ahora sí viene la siguiente frase. Si toco con la posición de fa sostenido agudo en el tenor. Que sería con la llave X y la llave del fa natural. Y dejo correr, por supuesto, agarro desde el do sostenido hasta el mi. Desde el principio sonaría así. Ahí estoy haciendo vibrato. Realmente te estoy tocando este solo ahora mismo y me acuerdo de los momentos. Era realmente muy emocionante tocar esto, por ejemplo, en el Coliseo de Puerto Rico. Fue increíble. El Coliseo de Puerto Rico, en Miami, en Nueva York. En todos los lugares donde tocamos, cuando se toca este solo, la gente, por supuesto, se vuelve loca. Y que seas tú el que esté tocando eso cuando la gente está con las luces y todo. Es increíble. Buen recuerdo de eso. Seguimos. Entonces ahora hago esto. Vuelvo a tocar el fa sostenido que suene a tenor. Hago la apoyatura del do sostenido al re. Y ahora viene la candela. Vienen las caídas. Todas son las caídas con fa sostenido. Yo no hago esto. No. Yo hago... Tiene otro timbre ese fa sostenido. Y le hago un poquito de growling. Ahí también hago un poquito del growling. Siempre toco la nota pa y hago un poquito del growling. Pa. Y un vibrato rápido, ¿ok? Hago esto. No estoy exagerando ahora, pero sería esto. Básicamente eso, exactamente eso. Y queda ahí. Y vuelvo a hacer. Y el final sería. Si ahí hago la escala, voy directamente al fa sostenido lateral.
Yo hacía. Y terminaba en el la. Entonces el solo de Así fue, tocado por mí en la última gira de Isabel Pantoja, sonaría de esta forma. Gran experiencia haber podido tocar este solo en esta gira y fue súper, súper chévere ese momento. Ese momento que tienes que pararte ahí y darlo todo es espectacular. Me gustaría saber qué solo de saxofón te gustaría aprender. Déjamelo en los comentarios que así voy teniendo idea de todas las personas que están en el canal, qué es lo que necesitan y yo poder ayudarlos de esta forma. Recuerden que tengo mi escuela de música online con cursos de introducción a improvisación, de frases características relacionadas con improvisación y bebop. También tengo recursos para interpretar melodías, tengo split tone, growling, notas sobreagudas. Todo eso lo voy a dejar aquí en el link de descripción. Recuerda que puedes descargar las partituras en esta ocasión para saxo tenor y saxo alto completamente gratis como un obsequio de mi escuela online. Y por supuesto, ten en cuenta que tengo el programa de mentorías para saxofonistas que está funcionando increíble. Cada vez somos más. Hay alumnos de México, alumnos de Colombia, alumnos de Nueva York. Hay alumnos de diferentes partes del mundo. Estoy muy contento de poder trabajar con ellos uno a uno. De Puerto Rico también, por supuesto, que acaba de empezar ahora. Este programa de mentoría funciona increíble. Estoy trabajando uno a uno con cada alumno y, por supuesto, ayudándolo directamente a lo que él quiere lograr, porque ya saben que todos somos diferentes y cada uno quiere lograr algo en particular. Así que bueno, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.